buenas chicos y chicas, bienvenidos, ya estamos en Euro Truck Simulator 2. Hoy vamos a probar este Project Balkan, como estáis viendo. Es un importante mod que nos va a restaurar o reskinear una gran parte de zona del mapa. Como veis, vamos a hacer el viaje Bulgaria-Serbia, porque Serbia es el sitio que he leído en el mod que más han restaurado, así que vamos a verlo a fondo, a ver todo lo que han cambiado. Han cambiado empresas, han cambiado gasolineras, han cambiado pancartas, señales, bueno, lo típico que suelen cambiar es los rewards de los mapas, más texturas añadidas, se va a ver todo más bonito, y lo que os digo, es una gran dimensión del mapa porque es Project Balkan, o sea, no es Polonia o Rus Map que solo nos reskinea un país, esto nos va a reskinear unos cuantos países, todos los relacionados con el Project Balkan. Os lo dejaré en la descripción para que lo leáis detenidamente. Y nada, lo que os digo, vamos a ir a Serbia, vamos a ver cómo han hecho este rewheel y vamos a ver todos los paisajes en Serbia, que es donde más han restaurado. Así que vamos para el camión. Bueno, pues ya estoy aquí con mi calvito favorito, a ver las que me lía hoy. Mirad cómo baila el vals, con la mano. El calvito. La verdad que pinta muy bien, se ve todo espectacular. Vamos a probarlo, vamos a ponerlo en marcha, que nos han dejado un Renault muy chulo, con GPS y todo, así no tenemos que ir con este coñazo. Vamos a sacarlo de aquí. A ver, estoy aquí porque he tenido que venir a dormir, porque el calvito estaba cansado. Y aparte, se iba a hacer de noche, y digo, ¿cómo vamos a ver de noche un mapa que voy a enseñar? Así que venía a descansar. Mira cómo se ve, espectacular. Es una buena noticia esto de que vayan sacando. A ver, esto es como una especie de reskin, como los que tenemos de Rus Map. A ver, esta zona no sé exactamente si la han reskineado. Vamos a ir a Serbia, que en Serbia he leído que es donde más han... A ver, la han hecho como en todo el Balcán. Serbia, Croacia, toda la zona de ahí, Lituania, creo que también han cambiado. Bueno, en la especificación del mod tenéis todo lo que han cambiado. Va a ser todo del nuevo proyecto Balkan este. Veremos a ver qué pinta tiene, porque no sé si es la primera o segunda versión que han sacado. Y creo que, a ver, es como Rus Map. Rus Map, cuando salió, por ejemplo, la primera vez, pues tenía sus pequeños fallitos de optimización gráficos. A lo mejor este lo puede tener. A ver, a mí de momento los frames no me han bajado. Cuando me baje en algún punto, o no hace falta que me baje, porque perfectamente puede ir mi tarjeta gráfica bien, pero el mapa que esté mal optimizado y que se vea un poquito alguna línea mal o lo que sea. Pero vamos, si nos encontramos algo de eso, es lo más normal, porque lo que os digo, será la primera o la segunda versión que sacan de reskin este de Project Balkan. Y a ver, no podemos esperar más. Seguramente que la semana que viene, como hicieron con el Rus Map, vuelvan a sacar otra actualización y ya, pues, fallos que nosotros veamos, los usuarios o ellos mismos, los modders, los que hacen los mods, pues los van solucionando. Pero bueno, ya tenemos muchas zonas del mapa reskineadas, y eso es muy bueno. A ver, esto lo tendría que hacer Euro Truck Simulator, pero bueno, yo qué sé. Sí, nos han puesto un poquito los dientes largos con la beta, que no van a mejorar la iluminación, pero han reskineado Lille en Francia. Tampoco es que hayan restaurado, bueno, a ver, es una beta, pero no sé, yo creo que tienen que restaurar el mapa enterito y hacerlo nuevo, ¿no? A ver, no nuevo de partir de cero, pero con la base que tienen, pues hacerlo nuevo, y más ahora que va a salir el DLC de Iberia, porque el DLC de Iberia creo yo que ya lo sacarán muy mejorado. Pues mejora también las otras zonas, ¿no? Bueno, ya veremos a ver la estrategia que tiene la empresa esta, la compañía de Euro Truck Simulator. Pero bueno, lo que os digo, con estos reskins, por lo menos, mirad, por cada sitio ahora que pasemos, ahora pasamos por Polonia, como estamos ahora saliendo de Polonia, y se nos ve espectacular, como estáis viendo, súper realista. Pasamos por Rusia, está en Rus Map, y ahora vamos a pasar por Serbia y todo el Project Balkan este que estamos probando, igual, y está todo remodelado. París también tenemos el rewheel, o sea que también, que París cuando pasemos, pues también lo instalaré. Aunque ya lo probé en un capítulo, nada más salir. Esto es lo que no me gusta mucho de esta zona de por aquí, que está lleno de controles, de peajes, porque como son pasos muy fronterizos entre Serbia, Bosnia y Herzegovina, hay muchos controles. A ver, es lo que te reflejan, ¿verdad? Pero es que esto
Me acuerdo los viajes que he hecho por aquí, por eso no me gusta mucho esta zona, porque es que no hacen más que pasar por peajes. Bueno, por peajes, por controles de estos. Y eso que voy con las carreteras secundarias puestas, pero es que no hay carreteras secundarias. Es que tienes que pasar por controles, obligatoriamente. Venga, revísame. Bueno, chicos, pues vamos a meter un poquito de caña, el Calvito y yo, y nos vemos en la entrega. Bueno, chicos, ya estamos llegando y no sé si os habéis dado cuenta en la transición. Mirad a qué velocidad voy, pero mirad dónde está, mirad cómo está la velocidad de remolque. La velocidad máxima, 130. No sé si esto la habrán puesto porque es verdad por aquí, por Serbia. Pero esto del propio mapa. Mira, aquí a 40 ya. Esto es del Project Balkan, porque vamos, en ninguna zona del mapa, ni en Alemania. O sea, ni en Alemania, yo creo que ahí no hay, hay carreteras que no tienen límite de velocidad. Te marca esto, o sea, que esto lo han puesto los creadores del mapa, han puesto esta zona, por ejemplo, de Serbia, que es la que os he dicho yo que habían cambiado más. Pues mira, lo que más han, mira, un detalle que yo no, que no había percibido en la descripción. Vamos, no sé si se me ha pasado por alto o es que no te lo especifica, que las carreteras iban a cambiar la velocidad máxima de remolque. Pues a 130, que he venido casi todo el camino. Bueno, ya estamos aquí al ladito. Como veis, hemos pasado la transición de Polonia a, con el Rewheel, a la parte de Serbia con el nuevo Rewheel este de Balkan. Y es que es una maravilla. Es que lo que os digo, es que ya pasamos por la zona y ya está todo como resquineado, entre comillas. Y es una maravilla verlo. Mira, esta zona ya sí que sí. Esta zona ya sí que es de Serbia. De lo que han, del mapa nuevo de Balkan. Este que estamos probando hoy. Habrá ciertas zonas que no, que estén un poquito mal optimizadas. No sé si es la segunda o la primera actualización, como os he dicho antes, de este mod. Ellos van, luego cuando vean más fallos, y ven fallos o falta de optimización en alguna zona del mapa, pues la solucionan. Pero vamos, es normal que algunas veces, mira, como por ejemplo ahí se ve un poquito, si te acercas no, pero se ven un poquito como los dientes de sierra en algunas zonas. Pero vamos, que son detalles mínimos. Los frames por segundo no me han bajado mucho, o sea, prácticamente nada. Y cuando, por ejemplo, en España pasamos por promos, por zonas de Huesca o Soria, que están un poquito mal optimizadas,
pues me baja muchísimo los frames. ¿Qué me estáis pitando, tío? Si voy a entrar a la empresa, ¿por qué me pitas? Venga, otra vez. Venga, Calvito, sal y dale un tortazo, anda. Calvito, mira, otra vez. ¿Y si pongo el intermitente me sigues pitando? Para luces de emergencia y todo se pone. Madre mía. Estos conductores de Eurotrack. Bueno, pues como vemos, mira, esto es otra de las cosas que han cambiado. Mira, han cambiado empresas. Por aquí, esta empresa se ve diferente. Como os he enseñado en la intro también, que ahí me he ido con la cámara cero a distintas zonas, ¿no? Ya lo he hecho en casi todo Balcán. Son fotos de... vamos, capturas de casi todo Balcán. Y ahí más o menos veis lo que han cambiado en edificios y esto. Pero yo creo que también la empresa esta... sí, mirad, anda. La han puesto como con muelles. Qué chula. Mira, ¿veis? Han cambiado señales de tráfico, han cambiado gasolineras, han cambiado, lo que os digo, han resquineado zonas. Esto es lo que suelen hacer cuando hacen así algún mapa de estos, como... pues como Rush Map o algo de eso. Vamos, tiene muy buena pinta, chicos. Recomendado, me lo recomendó ayer un suscriptor que lo probara. Y nada, y aquí está. Aquí está probado. Vamos, yo todo lo que sea mejorar el mapa. A ver el Calvito si quiere dejarlo bien. Que me lleva una semana el Calvito con los directos y con los viajes. Mira el Calvito. Es que no cambia la posición de la mano. Yo no sé por qué se me ha puesto este personaje, de verdad, si yo no lo he puesto. Mira. Si parece que va a robar. Parece que va a robar un banco o algo. El pobre. Madre mía, Calvito. Pues no nos quedan viajes aquí a mí. Mejor que nos llevemos bien. Calvito, no lo metes tú aquí ni de coña, tío. Es que eso ahí adelante, macho. Es que está un poquito pegado para allá, ¿no? Lo voy a intentar así una vez. No. Me parece a mí que lo vas a dejar donde... mira, vas a rozar el remolque otra vez. Espera, que está al revés. Esta cámara. Ah, lo dejo al revés. Es que me voy a tener que ir a dar toda la vuelta. Madre mía. Más que me lía lo... mira cómo mola, lo de los muelles. Está bien chulo, Otra cosa que nos gustaría que metieran, vamos, que ya ayer en los directos estuve hablando con gente y lo comentamos, que y en los comentarios también en algún vídeo lo he visto, que lo que han hecho en Truck and Logistics Simulator, que bueno, que es un juego, a ver, no se está quedando en algo simple, pero de momento pues es un poco monótono, no le llega a Eurotrack ni, vamos, no se pueden comparar porque no hay comparaciones, como comparar el Real Madrid con, yo qué sé, un equipo de tercera división. Es que mira cómo está ahí, súper pegado. Y el Calvito creo que esta mañana no ha desayunado. Hombre, menos mal, hijo. Bueno, pues viaje completado. Muchas gracias, señor. Al final lo has dejado bien. Bueno, chicos, pues este es el nuevo mapa del Project Balkan. Es el complemento para Promod. Ya lo sabéis. Os lo dejaré en la descripción, el link, como siempre. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo.
gracias ayer por los directos, que no os he dicho nada en todo el vídeo. Ayer fue el primer día de directos, para quien no lo sepa, que ya estoy empezando a meter en directo en Twitch y en Facebook. Pero bueno, pero como tengo más suscriptores en Facebook y es un poquito más accesible, pues ayer por ejemplo hice el primer directo serio, que estuve 4 horas ahí con los chicos. Esto los tenéis los directos resubidos, que se resuben automáticamente en YouTube. Así para los que no lo puedan ver en directo por tema del horario, pero vamos, para ser el primer día estuvo muy bien, hombre, no llegué a 100 personas viéndome simultáneamente, pero bueno, tiene muchas visualizaciones y hubo momentos que éramos 16, 20, luego bajamos a 5, a 6, bueno, en 4 horas y siendo el primer día, pues bueno, tampoco está mal. A mí lo importante es que me lo pasé muy bien, yo creo que los chicos también se lo pasaron muy bien conmigo, estuvimos ahí hablando de todo, pude conoceros un poquito más a fondo a muchos de vosotros, sois una maravilla, o sea, me caéis fenomenal todos, o sea, no hay ninguno que, o sea, todos. Así que nada, chicos, lo dicho, bueno, que probaré los directos el mapa de Brasil, que me dijo Ronnie, que es una buena idea, porque es una zona que no conocemos y pues hacer directos por ahí en sitios que no hemos visto, y mientras voy charlando con vosotros, no sé si haré hoy directo, a ver si os notifica YouTube, de todas maneras yo lo anunciaré, si os quiere notificar YouTube de que subió el directo, porque hay veces que no notifica ni de los vídeos ni de nada, según le dé. Y también tenía pensado, por ejemplo, en el mapa de Bartolán, ¿vale? Que es un mapa misterioso, pues hacer un expediente bueno ahí, ¿vale? Eso sí que es un mapa para mirarlo a fondo y pararnos en sitios. Creedme que he visto zonas en ese mapa. Para quien no lo sepa, es el mapa que yo subí de la ciudad perdida de Atlantis. Pues es que no solo tiene Atlantis, es que tiene un montón. Todas las zonas tienen algo de misterio y te encuentras animaciones tremendas. Así que creo que es una buena manera de enseñar el mapa en un directo, porque vas interactuando con la gente y vas viendo cosas y mira lo que me he encontrado, mira esto. He visto hasta un cementerio, o sea, una ciudad que se llama Ciudad Rip. O sea, tiene muy buena pinta. Y yo lo estaba viendo fuera de cámara, pero lo que pasa es que luego para editarlo y eso, tiene que ser un vídeo de media hora para enseñar todo. Pues he pensado también hacer un directo ahí, en esa ciudad misteriosa, hacer un expediente Zoltar ahí. Y nada, con vosotros si queréis. Lo que os digo, a ver, por diferencia de horario está muy complicado, porque ahí somos gente de todos los países. Si en España, por ejemplo, lo hago a las 5 de la tarde, a lo mejor a vosotros os pilla en Latinoamérica muy pronto allí. Y si lo hago yo a las 12 de la noche, que es cuando es buena hora allí para vosotros, que creo que a lo mejor son las 8 de la tarde o las 7, aquí ya es demasiado tarde para España. Así que bueno, lo que os digo, ir haciéndolo más o menos en una hora que yo crea que podemos verlo entre todos los países, o sea, a lo mejor a las 7 o las 8 de la tarde. Y lo que os digo, no os preocupéis, que después se resube el vídeo y es como un capítulo más de lo que hagamos, pero en directo, con un poquito menos calidad, ya sabéis, pero en directo y ya interactuando más con la gente, como hicimos ayer. Así que nada, chicos, bueno, muchas gracias por lo de ayer, pues todos los que vinisteis a verme al directo, muchas gracias por las acogidas de los vídeos, muchas gracias por los suscriptores, que cada vez va más creciendo el canal y estoy muy contento, porque yo lo que quiero es entretenerme y lo estoy consiguiendo, estoy conociendo un montón de gente, estoy entreteniendo a la gente, que es lo que también me importa de verdad, entretener y que me digan, que me feliciten por mi trabajo, aunque sea sin ánimo de lucro, que me da igual, yo lo hago para mí, para lo que digo, para divertirme y para interactuar con vosotros y mostrarlo a vosotros. Y nada, chicos, una maravilla haberlos conocido ayer en el directo y nada, espero que esto vaya más, que me sigáis viendo, que me sigáis apoyando, que os siga gustando los vídeos como os gusta. En nada estamos en 400 suscriptores, estamos ya con 380 o 380 y pico. Y nada, pues cuando haga 400 suscriptores, como bien se merece, haré un especial en directo y haremos una ruta que vosotros, si queréis, elegís. Ir poniendo por aquí seguir si queréis en los comentarios, si veis este final del vídeo, que lo estoy alargando un poco para explicaros esto. Si lo estáis viendo, pues irme poniendo si queréis en los comentarios una ruta buena, pero buena. A lo mejor de Zaragoza a Noruega. Algo así bueno, para cuando haga los 400 suscriptores. Y hacemos un especial y lo celebramos ahí por todo lo alto. Así que nada, chicos, bueno, nada más. Gracias por todo. Nos vemos en los viajes y hasta la próxima.